Fernando Muslera, justo el primero, arrancamos. Fue de menos a más, o sea, de menos puteado a más puteado. Ah, claro. Le hicieron 3 goles en 5 partidos y solo uno fue culpa de él. Sin embargo, la gente lo agarró como chivo expiatorio preferido. Diego Godín se recibió de caudillo. Usted me dirá, ¿de qué nos sirvió? Respuesta, de nada. Pero la gente se recibe también de licenciado en comunicación y tampoco sirve para gran cosa y se sigue aumentando la matrícula. 5 puntos. No lo hizo mal. Nathan Hernández aportó algunas de las mejores imágenes de este mundial, contracando con la cabeza, qué sé yo. Interpretó lo que el partido ante Francia pedía. Una vez que comprendimos que era imposible meter un gol, le entró a meter la pechuga a un par de afrodescendientes y otra cosa. Bien por él, 5 puntos. Luca Torreira, o Lucas. El fútbol uruguayo recuperó la presencia del clásico futbolista diminuto y molesto que toda selección uruguaya que se precie de tal debe tener en el mediocampo. Los ejemplos sobran, pero de momento solo recuerdo uno, Egidio. Matías Vecino, nadie puede afirmar si jugó bien o jugó mal. No hizo nada influyente, ni para bien ni para mal. Es más de lo que puedo decir de la mayoría de los jugadores que conozco. 3 puntos. Diego Laxalt jugó fuera de puesto y lo hizo bastante mal, por cierto, pero sin perder la dignidad. 3 puntos. No, me gustó Laxalt. Bueno, cuando usted haga una columna, usted diga, me gustó Laxalt. A mí no me gustó Laxalt. Jonathan Urreta Vizcachas fue el único que intentó hacer algo diferente en el segundo tiempo ante Francia. Claro, si hubiera intentado algo parecido a un desborde en lugar de algo diferente, capaz que nos hubiera ido mejor, pero bueno, hizo lo que pudo y pudo bastante poco. 3 puntos. Maxi Gómez, la constatación de que en España se goles cualquiera. Edinson Cavani, también aprendimos hoy por hoy que es el mejor delantero que tenemos, nos guste o no. Nada mal para un lateral derecho con mucha endurance y mucho ida y vuelta. 4 puntos. Luis Suárez, no aportó mucho. Se lo vio con movimientos propios de un Leo Gamalo, con rechaca. Y en el último partido no fue capaz de patear una vez al arco. Aún así metió un gol más que Messi. Por último, señor Tavares. Los mismos que hasta el viernes lo endiosaban por haber inculcado valores de los que nos sentimos orgullosos, hoy piden que se vaya porque el equipo no juega nada. La conclusión es clara para mí. Los valores son destacables mientras se gana, mientras que cuando se pierde preferiríamos menos valores y más hoyazos al área para ver si algo pasa y terminamos forzando la larga y después quien te dice están los penales. Y a propósito, tengo la que para mí es la mejor frase del Mundial hasta el momento y la dijo Sheva Giovanelli y con eso termino porque ya estamos en tiempo. Estoy en contra de quienes dicen que los penales son una lotería. Ahora, te digo algo. En los penales puede pasar cualquier cosa.